Ya que es suya, ¿no? Pero bueno, pues avant. Este festival quiere ser un verdadero atractivo para gente de fuera, pero yo creo que también, sobre todo, para quienes participan de él, lo viven, y para quienes ponen el escenario. Estamos acostumbrados a encerrarnos en un recinto para ver teatro, para ver el arte. A veces también pensamos que el arte está en los museos y el arte está en la calle y lo vemos en las paredes, ¿no? El arte es vida y por lo tanto está en medio de nuestras vidas. Tener el arte en la calle es tener también la alegría de vivir, porque el arte es eso, también nos aporta alegría, también nos aporta optimismo, también nos aporta capacidad de reflexión, pero sin tener que desplazarnos, con solo salir a la puerta, o a veces saliendo a la puerta para participar de eso, que eso es parte nuestra. El teatro nació en la calle, la poesía nació en la calle. FauraArt puede convertirse en una nueva tradición de Faura. Al fin y al cabo, las tradiciones empiezan un día y son tradiciones, son eso, al cabo del tiempo. No sé a quién se le ocurrió por primera vez organizar la bajada, por ejemplo, y la bajada se ha insertado como arte en la calle, como una expresión de arte en la calle que tiene un verdadero atractivo. Es curioso que haciendo algo tan antiguo como lo que FauraArt va a hacer, que es el teatro en la calle, donde nació el teatro, la poesía en la calle, el arte en la calle, de alguna manera, haciendo lo más antiguo, estamos haciendo también lo más moderno. Porque mientras que ahora, a través de los sistemas digitales, a través de las nuevas tecnologías, tenemos todo en casa, un chico con un ordenador puede tener en una habitación todo, el cine, música, los libros, los periódicos, todo lo puede tener dentro de un ordenador. Lo que no puede tener es la emoción de lo vivo, la emoción de lo directo. Eso que es tan antiguo y tan perdurable. Naturalmente porque se renueva, porque tiene también otras formas más transgresoras, porque tiene también otros atrevimientos, otros divertimentos, que hace que ese teatro sea más de nuestro tiempo y más moderno y más participativo, que es lo que se quiere también, que el pueblo participe, que el pueblo lo sienta, que el pueblo no sea un mero espectador, o que siendo espectador no sea un espectador pasivo, sino que la propia sonrisa de alguien que mira pueda ser parte del espectáculo.